ojos negros que miraban cómo se ganaban el mundial. Estaban tejiendo su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber y quitar respaldo popular si otra cosa we'll be right back.
gusta andar por el barro, cruzar la laguna de los patos. Aquel tiempo de soñar quedó atrás, dormido en la tranquilidad del campo. Se olvida cuando en ese amor me tiras. La noche debajo del parral tuvo el color de las uvas sobre tu boca. Andar por mi pueblo, recorrer los lugares aquellos. Cada minuto valía una vida, dulce canción de los vientos. Cuando mostró su canción el jilguero en el camino perdido, el sol secó esas lágrimas que te saca la tristeza. Muchas gracias. De La Pampa, General Pico, nuestro compañero Nicolás Rainone. Thank you.
chiquita eres tú. Luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Voy, 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 María Pien, un aplauso para ella. Vamos a aprovechar también para presentar. Bueno, el resto de la banda. Tenemos a Juan Manuel Ramírez de Formosa en todos los ritmos. Todo el corazón. Nuestro queridísimo Lucero Carabajal en bombo y percusiones electrónicas. Y nuestros invitades de lujo, Santi Castellani en la tuba y el trombón. Sergio Wagner en trompeta y corno. Laura Urteaga en violín y Milagros Caliba en bandoneón. Barbarita Palacios. Javier Casalla. Thank you.
del tiempo quiso desaprender, quiso desaprender. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo.
Y dígame una cosa, me hace una pregunta. ¿Cuándo aprendió usted a cantar? Y bueno, yo de aprender a cantar, eso sí, ya desde el vientre de mi madre, no sé si no nací cantando. Dice que tenía tres años y empezó ya por hablar. Y dice que mi mamita me dejaba decir que ella hacía traer algo. Y yo de cuatro pies que cantaba, me iba por detrás de ella. Voy, mamita, voy. Y dice que ya cantaba sentimental. Cuando se muera hasta Sequeira, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta que se ha muerto y de la maja a don Cabrito. Gracias, maestros. Gracias por este camino,
porque gracias a este trabajo que guardó la memoria de doña Jerónima Sequeira, nosotras, las que venimos de ese territorio, supimos, sabemos y vamos a saber para siempre que tenemos una voz. Corazones de tierra, mañana lo pienso harán.
Royal Archer. Se ha vuelto hechero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. En el vino que no duerme, dormido llora su pago. En el vino que no duerme, dormido llora su pago. Thank you.
querido, dice que no ha sido nada. Lo irán cantando a los vinos que ese chileno tomaba. Lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba. Y que en el humo iba el cielo Machadito Maturana. Y que en el humo iba el cielo Machadito Maturana. Chilanito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormida ya la sopa. En el vino que lo duerme, dormido llora su El Cuchi Leguizamón. Luciana Jury. Gracias, hermana querida, paisana de mi corazón, por hacerme parte de este disfrute enorme y esta deuda que estamos pagando aquí, ¿no? De un trabajo tan importante como es el de Zaya La Quiaca. Para mí, un documento histórico de nuestra música insoslayable. Americano, sujeta
en el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrese que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrese que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Al otro lado está el puente y no lo puedo atravesar. Aquí me pongo a esperar la respuesta por el sí y me quedo con ustedes cerquita de mi país. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrese que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrese que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Gustavo. Bueno, ahí Luciana me ganó de mano, pero este era el momento donde íbamos a agradecer. En principio al CCK por haberme llamado y convocado a mí y a Javier para poder llevar adelante semejante tarea. Todos los que estamos acá en esta sala hoy, inclusive los que están escuchando por Radio Nacional, saben la importancia que tiene para la democracia este disco y este trabajo y para nuestro pueblo. Así que quiero un aplauso enorme para León y para Gustavo, porque son... porque ellos son un ejemplo de resistencia, como lo son las madres, las abuelas. Un aplauso para Norita, para Estela también. Gracias. Gracias, maestros, por marcarnos el camino a nosotros, a toda la tribu esta que somos y que formamos parte de su tribu. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por esta enormidad que hicieron para todo el pueblo argentino. Y quiero también nombrar a otros ejemplos de resistencia, porque el Proyecto Ballena también es un proyecto que está con activistas, como centro de ese proyecto. Las activistas, las organizaciones feministas, los indígenas, las feministas, perdón, estoy muy emocionada, las villeras, todas las organizaciones esas que son tan importantes y que también son ejemplo de resistencia. Así que bueno, también para ellos quiero un aplauso muy grande porque sé que están acá hoy formando parte de este proyecto. Así que muchísimas gracias. Thank you.
sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Bueno, nos empezamos a ir. Grande León, por favor. Grande León. ¿Qué nos deben estos señores? Nos deben un disco del dúo, por favor. El dúo de Gustavo y León, lo queremos. No saben lo que fue.
No saben lo que fue desgrabar todo eso y sacar las canciones y las voces de estos dos maestros tan maravillosas, que tan simple y tan increíblemente complejo. Son una maravilla. Así que esperamos, por favor, los fans, esperamos un disco de los muchachos. Pónganse la pila. El año que viene, que se cumplen 40 años de Ustedes la Quiaca. Ese era el plan, ¿no? Vamos, vamos. Pidámoselo todos, ¿eh? Nos vamos yendo de a poquito. Vamos a hacer ahora una canción. Yo soy el rey, yo soy el rey.
profundas gracias. Gracias a usted. A usted, nosotros. Porque ustedes van a completar muchas cosas importantes que hicieron los que se metieron con los manantiales en nuestra cultura argentina. Es importantísimo esto que ustedes, el hombro que le prestan a este país en este trabajo, en este operativo. Nosotros le agradecemos a usted porque usted es una maestra muy linda, que sabe muchas cosas y que ha trabajado toda su vida en esto, y queremos darle la gracia de poder contarla aquí en este proyecto. La baguala, canto cósmico para gente joven. Ese canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto ballista. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias. No vamos a poder cantar. El año que viene se cumplen 40 años de Ushuaia aquí acá, y vamos a ver si hacemos algo para... Ya tenemos la base. Hoy ya tuvimos la base. Estábamos pensando en que con Gustavo estábamos compartiendo ahí unas palabras, diciendo que hace 40 años que hicimos todo esto, que compusimos estas canciones, que hicimos este trabajo, y qué moderno que suena. Parece, no sé, es como de ahora, ¿no? Es increíble. Cada vez tiene como más valor, inclusive, porque todas las canciones que nosotros compusimos para este primer disco, que son los chicos, están sostenidas por toda esa música delirante que dice Leda Valladares del interior de la Argentina. Esa música nos posesiona a nosotros en esto que vieron y que escucharon hoy. Pero es también gracias a vos, León, porque hacía falta alguien como vos para poder llevar esto a toda la gente. Así que yo siempre te voy a estar re agradecido. Y a toda esa gente y a ustedes también por apreciarlo. Y a todos los que tocaron hoy, que nos hicieron piantar más de un lagrimón. Sí. Y no quiero seguir hablando. Gustavo compuso un tema mientras estábamos haciendo el trabajo, que lo llamó, por supuesto, de Ushuaia la Quiaca. Thank you.
Quien ama y sufre sabe ser cantor. Canta en la rama su historia de amor. Pájaro amante quiere anidar, pero va de flor en flor. Disimulando sombra y sol, quiere cobija que abrigue a dos, simbra como rama el viento y al deshojarse llora en secreto su pena. A todos los chicos, yo les quiero confesar una cosa. Gustavo, por supuesto que este trabajo yo no lo hubiese hecho sin él. Cuando yo intenté hacerlo y cuando el presidente de la compañía, Music Hall, me dijo, vos estás loco, me dice, ¿qué es esto? Porque yo había intentado grabar unas cosas, lo hice bajar a Sixto Palavecino de Santiago para empezar a grabar unas chacareras. Y me dice, ¿vos estás loco? Me dice, ¿qué es esto? Yo quiero las canciones tuyas. Ya estuve pensando en alguien que va a venir a enderezarte, me dijo. ¿Quién es? Le digo yo. Gustavo Santaolalla. Menos mal. Peor. Peor todavía. Bueno, yo quería agradecer realmente, bueno, a todo el público, al CCK, por supuesto, pero quería agradecer muchísimo a Barbarita Palacios y a Javier Casalla, que hicieron todo esto con tanto amor y tanto cariño. Realmente fue muy emotivo. Y a todos los músicos que participaron, increíbles. Increíble. Te adoro, te quiero. No. Vamos a bailar todos. A bailar. Esta otra arriesgada de Gustavo, porque lo discutimos, me dice, tenemos que grabar cuarteto, porque es la música folclórica de Córdoba. Por supuesto. Yo dije, che, ¿te parece? Sí, me dice. Y tuvimos la suerte de grabar con Leonor. Sí. El cuarteto Leo. Se llama el cuarteto Mucho Leo. Mucho antes de Los Auténticos y de todo eso, que esto es maravilloso, que tomaron todas esas cosas y mezclado con el ska. Pero en aquel momento era bastante aventurado tirarse del... Muy, muy aventurado. Pero fue hermoso, una experiencia increíble. Y acá estamos. Ahí va. Thank you.
¡Arriba esa ballena! ¡Poné estos dos maestros, por favor! Bueno, un pedido de Norita. Este es un pedido de Norita para que nos vayamos todos cantando. A ver, un re mayor. La cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron,
tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Thank you.